Es una gran responsabilidad, es un trabajo de casi 4 años, es un trabajo que, Juan Carlos, que culmina este fin de semana. Esta es la primera vez que participo en un evento tan grande, espero también que la gente nos acompañe, espero que se unan, que esto siga creciendo, espero tener el apoyo no solamente aquí en Colombia, sino de todos los países, pero principalmente nosotros los colombianos que estamos de casa del evento, invitamos a toda la gente a que abramos, demostremos lo que es Colombia, que somos un lugar amable, de gente trabajadora, amena. Entonces los invito a todos. Sin embargo, quiero decir públicamente que el deporte asociado en Colombia necesita mucho más apoyo. Espero ganar principalmente mi meta personal, obviamente, y a nivel de equipo esperemos que ganemos todos, que ganemos como equipo Colombia. Todos los atletas, todos los directivos, estamos haciendo un gran esfuerzo para sacar este tipo de actividades y nuestro deporte en alto y dejar a Colombia y a todas las regiones que integran la selección en alto. Sin embargo, como te decía, seguiremos trabajando, seguiremos adelante, pero necesitamos más apoyo del Estado, más apoyo para que los atletas no tengan que trabajar, entrenar cuando pueden, sino como atletas realmente de alto rendimiento puedan entrenar el tiempo que necesitan entrenar, que puedan comer en las horas que necesitan comer y que puedan comer lo que necesitan comer. Pero la verdad es que estos atletas muchas veces hacen maravillas porque ni siquiera tienen lo que necesitan para comer para el alto rendimiento, no tienen el horario de entrenamiento que necesitan para alto rendimiento, no tienen el apoyo institucional para el alto rendimiento y aún así sacan pecho y sacan el deporte colombiano adelante. Seguiremos adelante y demostraremos que somos un gran país con un gran potencial en fisicoculturismo y fitness. Hasta el año 2011, con el sudamericano en Venezuela, donde Adolfo y todo su equipo de trabajo y compañeros fueron anfitriones nuestros, pudimos participar por primera vez como equipo organizado. Ya en el 2012 pudimos ir por primera vez a un mundial, donde Dubán quedó cuarto del mundo y es nuestro atleta mejor rankeado. El año pasado logramos volver con el equipo al suramericano en Bolivia, logramos ir por primera vez a un centroamericano y del Caribe, y este año somos sede del campeonato suramericano. Nosotros estamos haciendo esto, queremos seguirlo mostrando a nivel nacional. Somos un deporte que está en todos los gimnasios y los parques del país. Tú puedes hacer fitness en un parque, puedes practicar fitness en un gimnasio, puedes practicar fitness en tu casa. Entonces mira el potencial que tenemos, y en todas las edades, tenemos categorías de más de 65 años en fisicoculturismo, tenemos categorías desde 6 años en fitness coreográfico infantil, podemos trabajar inclusive a través del fisicoculturismo para ayudar a adultos mayores a recuperar patologías. El potencial que tenemos es enorme, a tal punto que podemos brindar nuestro conocimiento a otras disciplinas deportivas, en la parte de nutrición y en la parte de acondicionamiento físico. Eso es lo que hacemos y seguiremos haciendo. La primera que se realiza acá en 40 años, y queremos, el objetivo principal del presidente y de todo el equipo es quedar de primero. Y eso motiva, pero al mismo tiempo asusta, ¿no? Pero bueno, la idea es hacer el mejor esfuerzo de todo, no solo del fisiculturismo, sino de las niñas, de MFC, uniendo como equipo y lograr el objetivo, que es llegar primero. Tenemos que intentar hacerlo lo mejor que podamos, así tengamos varios obstáculos, como es la falta de recursos y la falta de gobierno por apoyar este deporte. Como mismo un presidente de la federación lo ha dicho, este deporte se puede practicar en cualquier lado, simplemente no hace, lo único que nos hace falta son las ganas de la persona que quiera ingresar y conocer esta modalidad. Entonces, como anfitriones, pues lo trataremos de hacer lo mejor que podamos. Obviamente es la primera vez, pero pues vamos a tratar de salir adelante con la mejor energía posible. Este año tenemos grandes retos, tenemos los mundiales en América, tenemos mundial femenino en Canadá, mundial junior y máster en México. Nosotros tenemos reconocimiento deportivo y personalidad jurídica otorgados por Coldeportes. Lo que hablamos es que el aporte, el apoyo económico hacia las federaciones es mínimo, muy poco. Estamos hablando de que para todas las actividades del año, mundiales, este suramericano y todo, pues, contamos con un apoyo de $10,000. Esa es la realidad de nuestro deporte. Hemos hecho eventos y cada vez mejoramos, cada vez los hacemos más grandes,
Este evento se va a hacer en el Coliseo del Salitre, la avenida 68 con calle 63. Tiene un aforo para más de 4.000 personas. Vamos a utilizar un escenario de 15 metros de ancho por 8 metros de fondo. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para que tenga todos los lujos que se merecen los deportistas en tarima. Y la idea es continuar, pero sí necesitamos mucho de la empresa privada y del Estado para poder lograrlo.